Saqué temazo. Muy pero muy buenas, ¿cómo están? Espero que excelente y sean bienvenidos como siempre a otro video. Bueno, llegó el momento de pasarles este temazo de esta icónica banda, los padres fundadores del heavy metal. Algo de metal tengo en mi interior, Hoy en día los escuchás y es como un hard rock, ¿no? Pero imagínense, en los años 70 era lo más pesado que había. Por eso Tony Iommi inspiraría más tarde a muchos guitarristas de bandas de metal que surgieron después, ¿no? Me acuerdo que los fui a ver al Estadio Único de La Plata, acá en Argentina, la última vez que vinieron con Ozzy Osbourne. Me acuerdo que llegué con un amigo y estaba sonando Megadeth, estaba tocando Megadeth de soporte. Y la verdad que era una bola de ruido, no se entendía nada, o sea, por fuera del estadio se escuchaba bien, más o menos entendía, pero a medida que te ibas acercando al escenario como que se perdía todo, era una bola de ruido, digo. Y yo por dentro decía, ¿así va a sonar Black Sabbath? Me quería matar. Las pelotas, cuando salió Black Sabbath era un disco, o sea, un sonido, uno de los mejores sonidos que escuché en vivo. Una prolijidad, una nitidez, todo, la batería, el bajo de Geezer, la viola de Tony, impecable, o sea, impresionante. Y Tony Iommi no le erró una nota en todo el show. O sea, es la perfección el chabón. En fin, no los quiero aburrir con mis anécdotas. Vamos a los que nos compete hoy. Hoy les voy a pasar este temazo clásico de todos los tiempos, Paranoid de Black Sabbath. Tutorial que les va a servir para cualquier tipo de guitarra, sea acústica, criolla, eléctrica, lo que tengan a mano, ¿eh? Y bueno, les voy a pasar los riffs, los acordes, el rasgueo, el tremendo solo de Tony Iommi. Así para que lo puedan tocar lo más parecido posible, como bien acostumbramos acá en este espacio. Y bueno, si te interesa aprender este tema, mazo, quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Y si sos nuevo, si ves este canal por primera vez y si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo Paranoid de Black Sabbath. Empecemos. Muy bien, acá estamos. Vamos a ver qué onda, cómo es el asunto. Y bueno, este temazo originalmente está en el tono de mi, pero bueno, en vivo le suelen bajar la afinación, por ahí lo tocan en re, porque por ahí a Ozzy le cuesta llegar a los tonos que hacía antes. Pero bueno, originalmente está en mi. También hay una versión que está en do sostenido. Eso ya es muy bajo, ¿no? Le voy a pasar la versión original que está en mi. Y bueno, vamos a empezar con la intro, esta famosa intro. Bueno, Tony Iommi lo suele tocar acá arriba, así. Pero bueno, lo pueden hacer acá también, si quieren. Ahí va, esa sería la intro. Y bueno, para hacer esta intro, vamos a poner el dedo índice acá, en el espacio 7, traste 7. Vamos a tocar cuarta y quinta con el dedo índice. Ahí. La púa es todo para abajo, así. Hacemos esto. Ahí va. Tocamos la quinta y la cuarta, así, rasgueando para abajo. Y con este dedo apoyamos acá en el traste 9, la cuarta cuerda, con el dedo 3, ahí. Ahí, primero tocamos quinta y cuarta traste 7, y apoyamos el dedo 3 en el traste 9, ahí. Levantamos, pisamos, levantamos, pisamos, levantamos, pisamos. Así tres veces. 1, 2, 3. Y después hacemos esto. Ahí va. Cuarta y tercera cuerda. Dedo índice, cuarta en el traste 7. Tocamos una sola vez por cada cuerda, así. Y apoyamos con el dedo 3 en el traste 9. Ahí, 7, 9. Y hacemos lo mismo en la tercera cuerda. Traste 7, apoyamos en el traste 9. Ahí. Ahí, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9. Cuarta, tercera, cuarta, tercera. Tocamos una sola vez por cada cuerda. Una, 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 una. Ahí va. Y esa sería toda la intro. O si no, bueno, lo pueden hacer acá arriba como lo hace Iommi. Ahí. Hacen lo mismo, pero acá. Nada más que tienen que pisar la sexta y la quinta. Acá en el traste 12, en este caso. Traste 12. Y apoyan el dedo 3 en el traste 14. Y hacen traste 12-14 de la quinta. Traste 12-14 de la cuarta. Ahí. Quinta, cuarta, quinta, cuarta. Eso como ustedes quieran. Listo, ahí tenemos toda la intro. Y ahora pasamos a la estrofa. Primero les paso los acordes, son tres. Tenemos mi en quinta o mi 5, ahí. Re quinta o re 5, sol 5, re 5, mi 5. Son tres acordes. Lo pueden tocar acá abajo o acá arriba. Y bueno, la estrofa sería. No me sale la letra. Lo pueden tocar acá abajo o como lo hace Tony, acá arriba. Así.
Ahí va. Bueno, esto lo vamos a tocar con la técnica del palm mute o machaque, que es esta. El palm mute es esto. Tienen que apoyar la palma de la mano acá cerquita del puente de la guitarra, ahí, apenitas. Y la cuerda le va a sonar como apagada, ¿no? Así. Esta es una técnica muy de guitarra eléctrica, pero se puede aplicar también en acústica o criolla. Ahí, apoyan apenitas ahí. Tac. ¿Ahí ven la diferencia? Se toca todo el tema con esta técnica. Y la púa todo para abajo, así. Y bueno, arrancamos con el mi en quinta. Ahí, quinta cuerda en el traste 7 y cuarta en el traste 9. Haciendo el palm mute. Tocando la quinta y la cuarta nomás, así. Después pasamos al re quinta. Quinta en el traste 5 y cuarta en el traste 7. Y pasemos. Ahí. Esto es sol. Sol quinta, re quinta y mi quinta. Sol, re, mi. Ahí va. Este sol se hace así. El sol en quinta se hace así, ¿no? Tocando la cuarta en el traste 5 y la tercera traste 7. Pero en este caso vamos a tocar la quinta también, en el traste 5, ahí. Con el dedo índice, cuarta y quinta traste 5. Y dedo 3, tercera traste 7. Ahí. Acá tocamos las tres cuerdas, digamos. Quinta, cuarta y tercera. Ahí. Sol, re y mi. Re quinta, mi quinta. Ahí. Y así, ¿no? Ahí. Mi quinta. Re quinta. Sol, re, mi. Y Tony Yomi suele hacer esto. Ahí. Entre cada frase. Ahí. Mi, re. Es como que toca, como que levanta por unos instantes. Y vuelve a pisar, digamos. Toca las cuerdas al aire, así. Ahí. Y bueno, él lo toca acá arriba. Ahí. La sexta en el traste 12 y la quinta en el traste 14. Ahí tenemos el mi. Después bajamos dos trastes para atrás. Ahí, al re, sexta cuerda traste 10 y quinta traste 12. Y hacemos lo mismo. Hacemos este sol así. Cuarta en el traste 12 y quinta y sexta traste 10. Re y mi. Ahí. También con el machaque. En esta parte no va machaque, cuando hace tan tan tan. Esto va sin machaque. Sin palm mute, perdón, digo machaque, eso se dice acá en mi país, en criollo. Esa parte va sin palm mute. Después el resto todo con palm mute. Y bueno, ahí tenemos la estrofa. Y luego de la estrofa viene una parte instrumental que hace. Acá incluye un do. Las notas son mi, do, re, mi. Todo con quinta. Acordes en quinta. Do quinta, ahí, quinta traste 7, cuarta traste 5, re quinta, ahí, quinta traste 5, cuarta traste 7, y el mi quinta ahí, quinta traste 7, cuarta traste 9. Ahí hacemos rasgueo para abajo. Esto va sin palm mute. Rasgueo para abajo. Palm mute, ahí. Rasgueamos, dejamos sonar la nota. Y lo mismo se hace acá, ¿no? Mi quinta, do quinta, re quinta, mi quinta. El do sería acá. Sexta traste 8 y quinta traste 10. El re quinta acá. Sexta traste 5, quinta traste 12. Y el mi quinta ahí. Sexta traste 12, quinta traste 14. Después sigue otra vez la estrofa, ¿sí? Ahí, una vuelta más, digamos. Y después viene lo que sería el estribillo. ¿Qué? Igual a vos, sí. En esa parte tiramos el acorde sin palm mute, digamos. Lo dejamos sonar, digamos. Ahí. Can you help me? Ahí, mi. Oh, yeah. Re. Ahí. Hacemos el mi en quinta, ahí. Tiramos el acorde. Can you help me? Después re quinta. Mi quinta, rasgueo para abajo. Re quinta, rasgueo para abajo. Y después sigue otra vez. O si no, acá arriba, así. Can you hear me? Ahí. Un rasgueo por cada acorde.
Ahí va. Después sigue otra estrofa más y ahí viene el solo de Tony. El solo, si no me equivoco, está en la escala pentatónica menor de mi. Y bueno, el solo sería... Es un solo muy pentatónico. Bueno, esto es más para los entendidos, ¿no? Quizás a los principiantes les cueste un poco más, ¿no? Y bueno, vamos con el primer yeite. Acá en Argentina le decimos yeite a cada fraseo. Vamos con el primer yeite o frase o lick, como le digan en su país. Vamos a hacer esto. Vamos a tocar con el dedo 3, tercera cuerda en el traste 9. Y vamos a hacer un bending, un pequeño bend ahí. Ahí estiramos la cuerda. Bajamos, traste 7 con el dedo índice y dedo 3, tercera traste 9. Traste 9, estiramos, bajamos, 7, 9 y hacemos como un pequeño vibrato. El vibrato es esto, agitar la cuerda para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, así. Para que quede con onda, ¿no? Ahí va. Y después hacemos... Ahí va, tercera traste 9, 7, 9, 7, ahí, 9, 7, 9, 7. Después pasamos por la cuarta, traste 9, 7. Y después cuarta traste 5, 7, 5, 7. Y quinta traste 5, 7. Y pasamos esto, traste 5, la cuarta. Y traste 7 de la quinta. Vamos otra vez. Tercera, traste 9. Estiramos. 7, 9. 9, 7, 9, 7. Cuarta, traste 9. 7, 5, 7, 5, 7 de la cuarta. Quinta, traste 5, 7. Y cuarta, traste 5. Quinta, traste 7. Y después hacemos esta subida. Ahí va. Ahí va, hacemos primero esto. Ahí, quinta cuerda, traste 5, 7. Hacemos como una ligadura acá. Tocamos en el traste 5 y pisamos en el traste 7. Y después tocamos dos veces la cuarta en el traste 5. Ahí. Y después hacemos esto. Ahí, cuarta traste 7, 9. Arrastramos del 7 al 9. Y tres veces en el traste 7 de la tercera. Vamos arriba. Después, traste 9 de la tercera, tres veces en el traste 8 de la segunda, ahí. Y después, traste 10, estiramos, bajamos, traste 8, 10, estiramos, bajamos, traste 8, ahí. 10, estiramos, 8, 10, bajamos, después, ese yeite. Segunda traste 8, estiramos levemente así. Y tercera traste 9, 7, cuarta traste 9 y 7, 9. Ahí. Hacemos una ligadura acá. Ahí. Y hacemos la agitación esta. Después sigue la parte que se va acá arriba. Ahí va. Vamos a arrancar haciendo esto. Tocamos la tercera en el traste 14. Estiramos, hacemos el bend. Y después con el dedo índice tocamos la primera y la segunda en el traste 12. Tercera, segunda, primera. Ahí. Y después tocamos segunda cuerda en el traste 15 y estiramos. Dos veces. Estiramos, estiramos, bajamos. Traste 15, 12 y primera traste 15 y estiramos. Traste 15, estiramos dos veces. 15, 12, segunda traste 15, primera traste 12, ahí. Y después hacemos esto. Ahí. Hacemos este yeite, se los paso en forma lenta, es esto. Ahí, traste 15, 12, primera, 15, segunda. Ahí va.
háganlo lento hasta que le vaya saliendo rápido, ¿no? El dedo índice se queda acá, en el traste 12. El dedo que se mueve es este, el 3, el dedo 3. Ahí. 15, 12, segunda traste 15, traste 12 la primera, y así. Tocamos una sola vez por cada cuerda. Primera, segunda, entonces. Ahí, 1, 2, 3, 4, 4 veces más o menos. Y después la segunda traste 15. Ahí, estiramos, bajamos y volvemos a estirar. Y el jeite final. Ahí va, alta escala. Hacemos primera cuerda, traste 15, 14, 12, ahí. Después segunda, traste 15, 12, ahí va. 15, 14, 12, segunda, 15, 12. Después tercera, traste 14, 13, 12. Cuarta, traste 14, ahí. Tercera, traste 14, 13, 12, cuarta, traste 14, ahí va. Y después hacemos esto. Segunda y tercera, traste 14. Las dos cuerdas a la vez. Tercera, traste 12. Ahí. Y después. Ahí. Cuarta, traste 14, 12. Quinta, traste 14, 13, 12, 10 de la quinta. Y después hacemos el sol, re, mi. Ahí va. Ahí está todo el solo de guitarra. Se lo voy a pasar en cámara lenta. Vamos de arriba. Está todo el solo completo. Y la base para el solo es la misma de la estrofa, ¿no? Ahí. Y bueno, ahí están todas las partes. Después se vuelve a repetir, digamos, la estrofa. Así, después. Otra vez el estribillo. Y la parte final termina con este mi, digamos, el mi en quinta acá abajo, el grave, digamos, el mi ahí, re, sol, re, mi, mi, re, y ahí termina, hace pam, pam, toca la sexta en el traste 3, estiramos apenitas ahí, y el mi en quinta acá abajo. Sexta al aire y quinta traste 2. Y ahí termina el tema. Y bueno, ahí ya tienen un pantallazo de cómo tocar este temazo icónico de la música directamente. Y bueno, espero que se haya entendido más o menos. Espero que le puedan agarrar la mano. Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarreada. Para el fogón, ¿por qué no? Temazo de Black Sabbath, primer tutorial que hago de ellos. Ahí le mandé acordes. Lo pueden hacer con acordes, así. Ahí. Sol, re, mi. Pero bueno, este tema es heavy, o sea, amerita quintas y distorsión y que se vaya toda la... Y bueno, brothers, hasta acá el video de hoy. Si les fue útil, háganmelo saber abajo en los comentarios. Si les gustó, déjenme su pulgar arriba, compartir o lo que sea. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por estar ahí. Y nos estamos viendo la próxima en el próximo video. Se me cuida mucho y les mando un gran abrazo, guitarrero.